Buenas tardes, amigos de Record. Bienvenidos a Top 5 con la mejor información deportiva. Y en el número 5, el Borussia Dortmund estaría interesado en el portero merengue Iker Casillas, quien no tiene definido su futuro en el Real Madrid, ya que no consiguió recuperar la titularidad con la llegada de Carlo Ancelotti, situación que lo tiene muy frustrado. El diario alemán Bild informa que el conjunto que dirige Jürgen Klopp está pendiente de la decisión que tome Casillas respecto a su futuro en el Santiago Bernabéu. Además, agrega que el primer acercamiento entre los directivos del Dortmund y el proyecto ya se habían realizado. El ex capitán del cuadro blanco estaría analizando salir de su actual club en el mercado de transferencias de invierno, el cual se llevará a cabo en el mes de enero de 2014. El Arsenal es otro de los interesados en hacerse con los servicios del Ibérico. En el número 4, Miguel Layún jugará frente a Santos en el nuevo Estadio Corona, su partido número 100 vistiendo la casaca del América. El zaguero veracruzano se convertirá en un águila de centenario, un vuelo que inició en el torneo bicentenario 2010 cuando debutó con el cuadro azul crema. Layún ha sorteado instantes difíciles, críticas, pero también ya ha saboreado momentos de gloria al conseguir el título del Clausura 2013 e incluso marcar el penalti del triunfo en la tanda decisiva, por lo que vive el otro lado de la moneda. Luego de 99 partidos jugados, Miguel dijo sentirse con fortuna por todo lo que ha vivido. Por todo lo que me ha tocado vivir, me considero un afortunado. No cambiaría nada de lo que ha sido mi vida, pero sí me considero más un soñador y una persona que está siempre buscando mejorar, crecer con nuevos objetivos y metas. En el número 3, en un ejercicio de análisis, la mesa editorial de Record ha encontrado estos 15 graves errores que se han cometido con la selección nacional en este proceso rumbo al Mundial de Brasil 2014, no haber removido al Chepo a tiempo, las grandes decisiones que no las toma el presidente de la Femex Food, sino las televisoras, un tibio trabajo por parte de la Comisión de Selecciones Nacionales, el caso de Vela y Ochoa, reflejo de un mal ambiente al interior del equipo, no hubo variantes en las tácticas, mucho respeto a algunas vacas sagradas del equipo, un pésimo manejo de los horarios de juego, falta de líderes al interior del equipo, que los jugadores europeos no marcan una diferencia, que no hubo un plan B para eventuales crisis y el equipo que no supo hacer pesar el Estadio Azteca como local, el caso de Clembuterol, se puso más cuidado a la comercialización que a la parte deportiva, una pobre respuesta mental del equipo y una soberbia generalizada. En el número 2, Víctor Manuel Vucetich se convirtió en el noveno técnico de la selección mexicana durante los 7 años de gestión de Justino Compián como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. La era Compián inició en 2006 con Hugo Sánchez en sustitución de Ricardo Lavolpe. Hugo fue cesado en su intento por lograr el boleto para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Jesús Ramírez tomó las riendas y su interinato concluyó con la llegada de Sven-Goran Eriksson, quien fue separado de su cargo, al igual que Chepo de la Torre luego de una derrota ante Honduras 3-1. Javier Aguirre entró de relevo, ganó la Copa Oro de 2009, donde el Tri goleó 5-0 a Estados Unidos y además fue timonel durante el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que el combinado azteca cayó en octavos de final ante Argentina 3-1. El siguiente fue Efraín Flores y después Enrique Mesa y por último José Manuel de la Torre en 2011. Y llegamos al número 1. Víctor Manuel Vucetich fue presentado como el nuevo técnico de la selección nacional tras la destitución de José Manuel de la Torre y de todo su cuerpo técnico por la derrota ante Honduras y Estados Unidos. El timonel se mostró confiado de poder sacar adelante la eliminatoria en los 2 partidos que restan ante Panamá y Costa Rica y en caso de ser necesario jugar el repechaje ante Nueva Zelanda. Vucetich dijo que en sus convocatorias estarán los que se encuentren en buena forma física y mental para poder hacer un buen grupo. La selección requiere de gente que está en su mejor momento y comprometida. El cuerpo técnico estará integrado por Miguel Ángel Ramírez, Carlos Barra, Sergio Lugo, Sergio Almaguer y Nicolás Navarro. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5. Yo soy Pati López de la Serra, los espero mañana con la mejor información deportiva y les recuerdo que me sigan a través de Twitter.